Relaciones efectivas, pues vamos a ver cuáles son los diferentes paradigmas que tenemos en nuestra mente a la hora de tener relaciones con los demás. Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 505. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo, ya saben ustedes, del emprendimiento, todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, con que esos emprendimientos estén en el mundo digital, pues de eso se trata, ya saben, a veces siempre el tema de emprender. Cuando uno arranca al inicio es soledad, cuando no tienes un equipo de trabajo, pues aquí estamos justamente para ir hablando de estos temas, ¿no? Ya saben, estamos en el viernes, un viernes más, viernes 28 de agosto del 2020. En el segmento de Equilibrio Emprendedor, donde vemos temas un poco más profundos. Y hoy seguimos hablando sobre las relaciones, cómo nos relacionamos con los demás, cuáles esos paradigmas que tenemos a la hora de relacionarnos, de mantener acuerdos, contratos, alianzas, cómo lo hacemos, con qué enfoque lo hacemos, pues hoy lo revisamos y obviamente ver cuál es el mejor de ellos, ¿no es cierto? Y pues, claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que a veces pasa, ¿no? Que hay ciertos días en el cual tú tienes ciertos trabajos que estás en un proceso de delegar, pero hasta que lo delegues tienes que hacerlo tú mismo y pues son temas que dices, ay, caramba, me lleva mucho tiempo en esos temas operativos que, ojo, es súper importante delegar, ya lo habíamos hablado antes, pero bueno, a todas aquellas personas que están en este proceso de ir delegando ciertas actividades y que todavía no lo consiguen, están en este proceso, pues sienten que el tiempo se dilata en actividades que ustedes ya quisieran eliminarlas porque quieren hacer otras actividades mucho más enriquecedoras, producto de ese crecimiento, ¿no? Y pues bueno, y también, claro, ya saben, invitarles a que visiten la academia de katiaamán.com, el Netflix de los emprendedores, pero claro, ojo, aquí les quiero hacer un detalle. La academia hoy por hoy está en pausa porque vamos a relanzar nuevamente, estamos trabajando en una nueva pasarela de pagos, nos estamos cambiando porque hemos tenido problemas con la pasarela, así que estamos cambiando un poco la funcionalidad de temas, un poco de temas técnicos y luego ya cuando pasaremos a la nueva pasarela, pues ahí ya estará activa. Mientras tanto, pues por hoy no podemos revisar los temas de la academia, está en suspenso todavía. Esperemos que ojalá que en unas 2 semanas como mucho podamos nuevamente ponerla al aire. Y pues ya les iremos avisando. En todo caso, bueno, recordarles que la semana anterior tuvimos el episodio 500 y ahí es donde teníamos la entrevista a una joven emprendedora que estaba arrancando, nos contaba sus experiencias, sus expectativas, esos primeros pasos que a todos nos ha pasado y que con ella íbamos a hacer un reto. Pero este reto estamos conversando a ver cómo lo manejamos y queremos ver si hacemos cada 15 días una entrevista con ella para que ella nos vaya planteando y hacer junto con ella aquellas expectativas de la entrevista como tal, ¿sí? Dentro de la entrevista obviamente vamos a ver cómo hacemos nosotros las consultorías para que la gente también pueda ver de primera mano, guiarse en ya aterrizando como lo sabemos hacer las consultorías para guiar a los demás. Pero bueno, que ya no les canso más. Vamos a hablar con el tema, este tema súper interesante y que son el tema de las de los paradigmas. Siempre nosotros vamos a tener relaciones, acuerdos, convenios, alianzas con la gente, ¿no es cierto? Con la gente que nos rodea, pueden ser nuestros amigos, nuestros propios colaboradores, pueden ser pues vecinos, con tu pareja, con tus hijos, en fin, depende de todo esto, ¿no? Pero siempre hay aquellos enfoques que no necesariamente son buenos. Y bueno, ¿cuál sería el mejor? Pues todos decimos y en inglés es el win-win o el ganar-ganar, pero aparte de estos, del win-win o del ganar-ganar, hay otros, ¿no? Que también es importante que los mencionemos, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hay otro que es el gano-pierdes, gano-yo, pierdes tú, o el de pierdo-yo y ganas tú, o el de perdemos dos-dos, pierdes-pierdes, o el otro que soy solo gano y no me importa lo que pasa con los demás. También puede haber el ganar-ganar o no hay trato. Sí, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Cada uno de ellos es sumamente interesante y vamos a ir. Recordar que esto, para las personas que no saben, estamos haciendo siempre un seguimiento a veces los viernes sobre este valioso libro que son
Los hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, ¿no es cierto? Y claro, ya hemos pasado todo el tema de las primeras fases o la, ¿qué diríamos? Como el triunfo interno, y ahora estamos tratando de conseguir triunfos externos a través de tener buenas relaciones. Entonces, bueno, ¿qué es el ganar-ganar? Pues sería el mejor escenario, es un escenario, esto me gustó mucho y efectivamente es así, es un escenario colaborativo, no competitivo. Claro, porque a veces que en una competencia, pues, ¿qué pasa? Ah, solo hay un ganador y varios perdedores. Esto a veces siempre se ha manejado así, pero no necesariamente. Entonces, podemos ir pensando en nuevos escenarios cooperativos donde pues todos pensemos en el beneficio común, donde todos pensemos en grande, en no solo yo o no solo tú, sino, y aquí hay algo interesante que la mayoría dice de las personas, eso dice Stephen Covey, piensa en dicotomías. ¿Y qué es esto? Pues bueno, alguien es fuerte y el otro es débil. O esto es rudo, alguien es rudo y el otro es muy suave. O el otro gana, el otro pierde. Es como dos cosas. No puede haber puntos intermedios, ¿no es cierto? Y esto en realidad es un pensamiento defectuoso. Y claro, incluso compartiéndoles cuando se hace la meditación, que yo hago mucho la meditación, de hecho ahí dentro de la academia tenemos el tema de las energías vitales que ya lo van a poder acceder después. Pero justamente se habla de que claro, no podemos ahora ya pensar que si es que yo gano es porque otros están perdiendo. No, esto no es así. Podemos tener un pensamiento no defectuoso y pensar en ganar-ganar a los demás, porque sí se puede manejar. ¿Sí? Entonces, donde yo pienso, yo necesito que tú ganes y yo gano, porque si tú ganas, yo tengo también una buena ganancia. ¿No? Esto aplica, por ejemplo, si tenemos buenas relaciones y si tú cuando estás dando un buen servicio a tu cliente y no solo piensas en facturarle, en tu satisfacer tus ingresos, que obviamente son muy válidos, pero también tienes ese enfoque de cómo yo le sirvo con mis productos, con mis servicios, de la mejor forma a ese cliente. ¿Cómo logro, cómo consigo de que ese cliente gane con lo que yo le estoy ofreciendo? Entonces, ahí estamos pensando en una relación ganar-ganar. También cuando de pronto con mis hijos o padre e hijo, mantenemos una relación y el padre no es de pronto solo autoritario y dice, bueno, esto haces porque haces, sino yo también me pongo a pensar en qué está pensando él, qué siente, y pues llegamos a un acuerdo y decimos, perfecto, vamos a distribuir tareas o te doy el tema de los permisos, las reglas que se deben manejar, reglas que sean pensadas en también que haya un ganar-ganar para los hijos, tanto como para los padres, un equilibrio, ¿no? Y esto aplica en cualquier relación, con amistades, no se diga. Vamos con, bueno, y este sería como el punto ideal, ¿no? O ese paradigma ideal de que nosotros pensemos que deberíamos estar siempre en una relación win-win, ganar-ganar. ¿Cómo le doy para que mi pareja, para que mi socio gane, para que mis colaboradores ganen, ¿sí? Entonces, hay otro paradigma que es del yo gano, tú pierdes, ¿sí? Y bueno, esto normalmente se enfoca a aquellas mentes que están siempre pensando a la defensiva, ¿sí? O sea, y que, ojo, no son nada creativas, peor cooperativas, y pues aquí no se crea sinergia. Pues a mí yo con que tú ganas, no me importa, bueno, de hecho no es que sí me importa. No me importa, sí me importa, porque vamos a ver que este es otro tipo de paradigma. Pero si pierdes, me da igual. O sea, con que yo gane, pues si pierdes ahorita, pues me da igual. Me recuerdo ahorita, claro, en un momento cuando yo entregaba a una empresa camisetas, porque nosotros antes con mi familia teníamos una fábrica. En alguna ocasión una compradora de una tienda grande nos mencionaba, bueno, es que usted debe darme una camiseta a este precio porque hay otra empresa que ya me lo dio y me dio un precio tan bajo que pues yo no sé si ganó o no ganó, pero me dio ese precio y quiero que usted me mantenga lo mismo. Entonces, ahorita pensando, claro, esta persona que pensaba, no le importaba si ese proveedor ganaba o perdía con la negociación, sino que con que ella gane o le haga ganar a la gran cadena de comercio, pues ya, se solucionaba. Entonces, si no suma un proveedor desesperado por tener producción, a sumar a otro y aunque pierda, pues no me importa, con que yo gane. Y a veces pasa, ¿no? Muchas veces pasa en estas relaciones de comercialización donde los dueños, y esto pasa muchísimo en los dueños que tienen las grandes cadenas, se abusan de aquellos proveedores pequeños que no tienen de pronto mucha, ¿qué digamos? Mucho poder de mercado, pero sí las grandes cadenas, y ahí es cuando aplican relaciones yo gano, tú pierdes.
Sí, bueno, y esto realmente, claro, no es tan eficiente a largo plazo porque los proveedores, en el caso que hemos puesto, esto aplica a, ya hemos visto, a cualquier tipo de relación, va a llegar a un punto en que dices, no, pues ya no más, ya no puedo seguir perdiendo, pues tengo que cambiar, tengo que migrar. Entonces, no es una relación sana, ¿sí? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Otro paradigma, yo pierdo y tú ganas, ¿sí? Que algunas va acompañado con aquellas personas que, bueno, pues yo siempre soy un perdedor, siempre he sido perdedor, o soy conciliador, prefiero no meterme en guerras, prefiero perder ahorita y no meterme en guerras porque prefiero la paz, ¿sí? Y bueno, también este enfoque está mal. Incluso es peor del de pierdo ganas, porque no tienes ningún requerimiento, ninguna expectativa, ninguna visión de crecimiento a largo plazo, pues bueno, pierdo y no pasa nada. Y a veces también pasan a que, me recuerdo en cambio, aquellas relaciones de muchas mujeres con sus parejas, y bueno, no quiero entrar en contextos polémicos, pero a veces pasan, hay relaciones que la mujer siempre está cediendo, cediendo, cediendo. Pueden haber casos de hombres también, ¿no? Donde hay solo el un lado es como el que manda, como el que pone en régimen, es el que impone las cosas y la otra persona para no generar conflictos acepta, 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 aunque no esté de acuerdo. Entonces, esto también estaría dentro de este enfoque de pierdo tu ganas. Hay otro enfoque también que parecería ilógico, pero sí lo hay, que es el pierde, pierdes. O sea, yo pierdo, tú pierdes en esa relación. Y es aquella filosofía del conflicto, aquella filosofía de la guerra, donde nadie gana, ni yo, si yo no voy a ganar, tú menos, tú no puedes ganar. Y esto es una filosofía de aquellas personas que son muy dependientes. Aquí en el libro siempre se habla de la independencia, antes de esto la dependencia, gente que depende de otras personas y que pues son personas muy desdichadas, que son inseguras y que pues si ellas son inseguras porque entonces piensan que el resto también debe ser desdichado. Y ven todo en gris, ¿sí? Entonces vamos a perder, no, no pasa nada, no hay nada positivo que sacar, entonces todos perdemos. Lo cual terrible, ¿no es cierto? Creo que no sería para nada adecuado tener ese paradigma, que si lo tenemos, pues aquí está de ir planteando y al final, bueno, ya les voy a decir que deberíamos ponernos como tarea y ser un poco reflexivos y conscientes de cómo estamos manejando las relaciones con nuestra, y esto aplica para todos, ¿no? Con la pareja, con los hijos, con nuestros colaboradores, con los socios, con nuestros clientes, con nuestros padres, con la comunidad, en fin, hay veces que pues tenemos estos malos paradigmas que no nos van a hacer crecer. Entonces, siempre pensar en una relación ganar-ganar. Pues bueno, hay otro también que dice gano, la relación de solo ganar. Pues aquí dice que son aquellas personas que siempre están pensando en ganar y que gane o pierde el otro, no me importa. O sea, si de casualidad tú haces una relación donde el otro gana, pues ni te importa con que tú ganaste. Pues pasa, ¿no? Y también esto vemos mucho en aquellas negociaciones donde tú estás pensando solo en ganar tú. Y ya digo, si es que la otra persona, el cliente, ganó en buena hora, y si no, pues igual no me importa, o si perdió, porque yo gané mi comisión. Esto puede aplicarse pronto a los vendedores, no todos, ¿no? Obviamente son ejemplos que estoy dando, donde con que gane mi comisión, aunque el cliente reciba o no haya sido satisfecho, o si haya sido satisfecho, pues de relancín. A la larga, esto para mí es secundario porque yo lo que quiero es ganar mi comisión, ganarme la vida y pues ser reconocido como el mejor vendedor. Me meto. Y que pueda, y que de hecho yo lo he visto. Hay mucha gente que tiene ese enfoque, lamentablemente. Pero también hay de las otras, ¿no? Y la última que diríamos, el ganar, ganar o no el trato. Y esto que resulta también un poco interesante porque en relaciones tanto familiares como, y tú estás empezando, y esto pasa, ¿no? En empresas familiares, donde la mayoría, yo creo que a nivel mundial, muchos negocios empiezan con la familia, puede haber que en un futuro tú digas, bueno, esto partimos así, tenemos estas metas, estos compromisos, tú haces esto, yo hago lo otro, pero puede llegar un punto en el futuro en que no haya esa relación ganar-ganar y pues digamos, bueno, como ya hemos visto, las cosas han cambiado, hemos llegado hasta tal punto, de pronto cambiaron nuestros intereses y ya no tenemos esta relación ganar, pues es mejor abrirnos y no hay trato y no ha pasado nada, rompemos la relación de manera sana y no hay. Que también debería ser un canal muy eficiente, como digo, para cuando estás generando empresas
familiares o relación entre amigos, ¿sí? Que también puede pasar. Y pues bueno, en todo caso, como les decía, la tarea ahora es ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando con nuestras familias y aplicar en aquellas relaciones donde está tergiversado el tema, donde no nos hemos puesto en consideración esta relación win-win, pues la idea sería ganar, ganar, ganar. Yo quiero ganar, pero en un beneficio en común, en un pensamiento colaborativo donde yo pienso que tú o el resto de la comunidad va a ganar con esta relación, con este trato, con este servicio, con esta alianza, con este convenio. Vamos a ganar todos, ¿sí? Qué pensamiento tan rico, pero a veces tan, ¿qué diríamos? Que no siempre se ve como lo quisiéramos. Y pues bueno, hasta aquí les dejo, es viernes, ya saben, el cuerpo lo sabe, me he extendido un poco, ya saben, en agosto siempre hago los podcasts, excepto que sean entrevistas un poco más cortas, pero que en realidad este campo es apasionante, realmente me gusta muchísimo. Así que pues bueno, ya saben, si quieren participar dentro de las asesorías, lo pueden hacer dentro de katiaman.com/contactar, o si quieren contactarme por cualquier tema, estoy a las órdenes. Nada más que decirles que se les quiere mucho, les mando un fuerte abrazo. A descansar, a desconectar y nos vemos el día lunes con otro episodio con mucha energía hablando sobre temas de emprendimiento. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.